Frente a los microbios, que esta es la segunda parte, ¿ya? Vamos a ver entonces, ahora sí, la actividad de los linfocitos en la respuesta antiviral. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en la clase pasada acerca de cómo es que los linfocitos, ¿no? Ellos entran en acción a través de los presentadores de, bueno, sus complejos de presentación, ¿verdad? Que eran de tipo 1 y 2. Y justamente a través de ellos comenzaban como que a ponerse alerta, ¿verdad? Porque ellos entraban en el campo de batalla y comenzaban a erradicar a los patógenos, ¿verdad? O a los entes extraños que venían, ¿no? Y nos atacaban. Entonces, vamos a comenzar aquí hablando acerca de lo que es el complejo de histocompatibilidad número 2. Acuérdense de que este presenta péptidos ya más grandes. Y aproximadamente cuántos, así haciendo un remember a las clases anteriores, tenía aproximadamente hasta 16 aminoácidos. Ya chicos, acuérdense de este dato. ¿Y qué pasa? ¿Esto deriva de dónde? De un procesamiento a nivel de los antígenos, ¿no? Que han sido incorporados a la célula mediante lo que es la endocitosis, ¿verdad? Y también muchos de ellos utilizaban lo que era la fagocitosis porque el momento que los atrapaban, ¿no? ¿Qué hacían? Como que los comían, ¿verdad? Eso es la fagocitosis. Entonces, ya sea por estos mecanismos que ellos van a manejar, lo que va a hacer es que es todas unas etapas, ¿verdad? Es todo un proceso. ¿Y esto a qué va a llevar finalmente? A que se dé la presentación, en el caso del complejo de histocompatibilidad 2, al reconocimiento de los linfocitos TCDA4. ¿Qué pasa si yo hablaba de un complejo de histocompatibilidad 1? Ah, ahí actuaban ya no los TCD4, ¿verdad? Sino quién actuaban los TCD8. Entonces, vamos acá a la siguiente imagen. Acá habla de la señal 1. ¿Se acuerdan que había un proceso de señales, señal 1, señal 2? Y la señal 1 era ¿por qué se daba? Porque había un reconocimiento, ¿verdad? Que se da entre el receptor de nuestra célula T, ¿verdad? Ya sea esta célula T citotóxica o auxiliadora, ¿verdad? Depende si es TCD4 o TCD8, ¿ya? Y bueno, esta se comunica con el complejo de histocompatibilidad, ¿verdad? Porque de ello va a depender la interacción que se va a dar dentro del antígeno al interior de la célula. Bien, entonces, los antígenos, si hemos visto cómo se presenta el complejo de histocompatibilidad 2, ¿qué pasa si ahora viene un antígeno, pero va directamente para el complejo de histocompatibilidad 1? Igualito, entonces no viene un proceso del antígeno a nivel intracelular, dentro de la célula, y bueno, vamos a ver que ¿cuál es la característica del MHC1? ¿Qué hacía el linfocito citotóxico, los CD8? Ah, ellos tenían o prioraban, ¿no? A lo que era, ¿qué cosa? Las células propias, ¿no? Entonces, esto va a ser, acuérdense, de algo que ha sido mío, ¿verdad? Es un proceso infeccioso mío, naturalmente que se da dentro de la célula, ¿ya? Y acá estamos hablando de antígenos proteicos que van a ser procesados por lo que es el proteasoma, van a terminar en un conjunto de proteínas ¿a qué llevan? A que ese péptido vaya al complejo de histocompatibilidad, se exprese en la manzana, ¿verdad? En la membrana, y ahí entran ¿quiénes? Los linfocitos CD8 citotóxicos. ¿Ya, chicos? Entonces, como que una intro para poder entender cuál va a ser la respuesta, ¿verdad? Del linfocito ante un ente viral. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos acá. Así como hemos visto a los linfocitos, vamos a hablar ahora de las células dendríticas. Ah, y esas que parecían no como un pulpo porque tenían varias manitos, ¿verdad? Sí, esas mismas. Ya, acuerden que son importantes porque van a estimular tanto a los citotóxicos como a los auxiliadores, es decir, tanto a la CD4 como a la CD8. ¿Ya? ¿Y por qué era necesaria la célula dendrítica? ¿Qué hacía, ¿no? Ella va a tener la capacidad de, sin necesidad de haber sido infectada por un virus, ¿no? En este caso, si hablamos actualmente en la coyuntura que presentamos, estamos hablando del SARS-CoV-2, ya va a estar la dendrítica independientemente de que la hayan infectado o no.
¿Ya? Entonces, esa es su característica. En cambio, los linfocitos T, ellos sí necesitan estar siempre y cuando. ¿Qué pasa? ¿Qué había? Ah, había una infección. ¿Por qué? Porque recién los llevan, recién les presentan a los patógenos que han comenzado ese daño. Acuérdense de eso. Entonces, las dendríticas no son dependientes. Ellas trabajan de manera sola, ¿no? Ellas están todo el tiempo trabajando, habiendo o no habiendo una infección. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ya luego de esto, ¿qué hacía la dendrítica? Ah, lo llevaba, ¿no? Si en caso había sido afectada por algo así viral, como en este caso es el COVID, ah, lo agarraba, era como un patrullero, ¿verdad? Era como que esos guachimanes, lo que hace la dendrítica es genial, porque ella está circulando sin que haya habido algún movimiento extraño, pero por ahí de repente cruza, ¿no? Una calle, así como los policías, o las zonas, o los patrulleros, ¿verdad? Y por ahí ve que en una esquina hay un virus que no es propio, que no es algo que me ayude, ¿no? Algo, un beneficio, no, es algo extraño. Y es más, está viendo que está causando daño. Entonces, lo que hace la dendrítica, ¿qué es? Ah, lo chapa. Lo chapa, pero no se queda con él, sino va, ¿no? Hasta la comisaría. ¿Y la comisaría qué podría ser? El complejo de histocompatibilidad. ¿Verdad? Y ese complejo de histocompatibilidad reacciona, ¿no? De acuerdo si era para un T CD4 o para un T CD8. O sea, si es para un linfocito insulador o para un linfocito citotóxico. ¿Ya? Por eso es que ellas activan a los auxiliadores, tanto como a los citotóxicos. ¿Ya, chicos? Acuérdense de eso también. Entonces, acá hay una pregunta que la quise rescatar. ¿Cómo es posible que un linfocito T citotóxico sea activado por antígenos que son endocitados por la célula? Andy, ¿qué quiere decir eso? Un linfocito T citotóxico, ¿dónde más lo hallamos? Cuando había un daño dentro, ¿no? De nuestro cuerpo. Es decir, perdón, cuando había un daño de una célula propia, ¿verdad? Había un daño que yo solito, mi sistema inmune está causando y que lo ha reconocido como algo que está mal. Ah, entonces ahí se activaban los citotóxicos. Pero dice, ¿es posible que ese linfocito citotóxico, ¿no? sea activado por antígenos que son endocitados por la célula? La célula lo que hace cuando entra un virus, ¿qué hace? Como que le hace una bolsita, ¿no? Como estamos viendo acá en la imagen. Eso se llama endocitar. Entonces, ¿es posible que un citotóxico, al momento que ve, ¿no? esa capsulita, esa endocitosis, lo reconozca como algo malo? Entonces, ahí va la pregunta, ¿no? Y puede ser porque la célula dendrítica va a incorporar antígenos virales por una vía exógena, mediante lo que es la fagocitosis. Entonces, teóricamente, ¿a quién activaría? A los auxiliadores, ¿no? Porque ahí está viendo algo que ya es de fuera. ¿Ya? Y Angie, ¿podría activar a los citotóxicos? Sí, siempre y cuando esos citotóxicos entren en una célula propia y la infecten. Pero si no, de lo contrario, no, jamás puede activarlos, ¿ya? Porque si pasan así, sin haber infectado a algo, o como les digo, activar un daño dentro de mí o que está bien y que de repente, así como en lo que era el cáncer, ¿se acuerdan? Lo proliferaba y proliferaba como algo natural. Ah, entonces ahí no tiene nada que ver, porque acuérdense que los citotóxicos solamente actúan cuando hay un cambio o un daño, ¿no? Como el cáncer, como la proliferación, ¿verdad? Que es algo de células que están bien, que están normales, y no lo que hacen es aumentar, aumentar, aumentar. No es que ha habido algo extraño y haya entrado, ¿verdad? Entonces, cuando se dé el caso de que algo extraño entre, los que se van a activar van a ser los auxiliadores. Sin embargo, así estén endocitados, así hayan tenido esos virus una capsulita y se hagan pasar como cosas mías, ¿verdad? Como células mías, el linfocito citotóxico no se va a poder activar. No, no, no. Tiene que activarse el citotóxico siempre y cuando la célula que comience a dar un daño esté completamente bien, esté sana, esté y sea parte y dentro de mí que me genere algo bueno. Ya no es, nunca se va a activar por un ente extraño. Así se camufle, así se endocite. Ya acuérdense de eso. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente imagen. Acá. Ya. Uy, 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 sorry. Me crucé.
Ya vamos acá. La presentación de antígenos, chicos. ¿Qué es la presentación? Eso también ya lo hemos venido hablando, ¿verdad? ¿Qué sucedía? Cuando el complejo de histocompatibilidad 2 para activar a los linfocitos T auxiliadores, ¿verdad? Comienzan a ser procesados, se activan y tanto el complejo de histocompatibilidad 1 también, ¿no? Para activar a los citotóxicos se activa. Es decir, por un control a nivel de lo que es el virus, ¿verdad? Y de bacterias que no infectan a una célula dendrítica, o como por ejemplo yo les doy, les digo y les repito y les vuelvo a repetir acerca del control de células tumorales, ¿verdad? Que esto mucho va a depender de esto, de lo que es la presentación cruzada. ¿Y por qué, Angie? ¿Por qué en las células tumorales se da eso? Porque la célula dendrítica activa al linfocito virgen, ¿verdad? Es el linfocito que nunca ha tenido contacto con nadie, recién está salidito de los ganglios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene? Tiene que capturar antígenos para luego ser presentarlos no solamente al CD4, sino también al CD8, ¿no? Y eso se le llama la cualidad de presentación cruzada. Es el linfocito virgen, como no sabe, no ha tenido una experiencia, no tiene memoria, recién está dando sus primeros pasitos en el campo de batalla, actúa como una presentación cruzada. Él lo presenta tanto al CD4 como al CD8, ¿ya? No diferencia. Ah, ya, entonces cuando se da esos casos, ¿cómo se conoce esa acción? Acuérdense, presentación cruzada de antígenos, ¿ya? Entonces acá, vuelta, les vuelvo a explicar que la presentación cruzada, acuérdense, es la presentación de antígenos exógenos. Ah, vienen de afuera, ¿verdad? Que no son parte del interior, ni de la dendrítica, ni por una infección, ni por algo que se produzca, sino ¿por qué? Porque ha habido una captura de estos antígenos exógenos, van directamente al complejo de histocompatibilidad 2. Cruzan la barrera y también van al 1. O sea, sí o sí tienen que ir tanto al complejo de histocompatibilidad 2 y al 1, ¿no? Entonces, ahí recién, ah, pues, de caso, por esa acción de presentación cruzada que no, que se dio por ese linfocito virgen, pucha, los linfocitos citotóxicos sí se activan, ¿ya? Muy bien, entonces, acuérdense, esta interacción va a ocurrir dentro de una célula dendrítica, ya en los linfocitos T, auxiliadores, citotóxicos, ¿no? Y acá hay el efecto esta de las tres señales. Nunca se deben de olvidar, chicos, esto de las tres señales. ¿Cuál era la primera señal? Reconocimiento del antígeno. La segunda señal, la coestimulación. Y la tercera señal era la liberación de las citocinas, ¿verdad? Ellas que estaban en el campo de batalla y mandaban y llamaban, ¿no? Entre todas para mantener un orden y, bueno, participaban en lo que era el tráfico, ¿no? Justamente de los linfocitos. Ya, la comunicación que había ahí. ¿Qué más, Angie? ¿Qué más podemos sacarle provecho de esta presentación cruzada? Bueno, acuérdense que la dendrítica ya se produce por la diferenciación de los linfocitos T auxiliadores. Y acuérdense, los auxiliadores, ¿quiénes participaban ahí? ¿Se acuerdan? Muy aparte de que yo sepa, por mi conocimiento general, de que cuando hablo de auxiliadores estoy hablando de los TCD4, acuérdense que no queda ahí, sino que hay una subdivisión de nuevo, ¿verdad? ¿Y quiénes entran ahí? A los TH1, de repente tengo el TH2, ¿verdad? El TH17 y así, ¿verdad? Entonces, acá te está dando un ejemplo de un patrón de TH1. Este es un patrón de secretor de lo que es el interferón gamma, ¿ya? ¿Y a qué va a contribuir este interferón gamma? A la activación de los linfocitos CD8 citotóxicos. Ah, y entonces, mira, ¿cómo es que se va formando? O sea, si bien es cierto, el que inicia toda la acción es ese linfocito virgen, ¿verdad? Pucha, se equivocó e hizo una presentación cruzada. Presentó tanto al uno como al otro. No tuvo una especificación. No fue específico para uno y otro, sino lo presentó a los dos porque no sabía, ¿no? Era inexperto. Pero, ¿qué sucede? Aparte de esto, bueno, ya se da esa presentación y acá entonces tiene que actuar tanto el CD4 como el CD8. ¿No? Pero los CD4, ustedes deben de acordarse, ah, eran aquellos, ¿verdad?, que tan vueltas se vuelven a subdividir en otros patrones. Entonces, acá te está dando el ejemplo del TH1. Y ese TH1, cuando comienza a activarse en el campo de batalla, ¿qué hace? Secreta lo que es el interferón gamma. Y ese interferón gamma, por casualidades, lo que va a hacer es activar ahora sí al TCD8 citotóxico,
¿verdad? Y ese TSH citotóxico no va a ir solo, sino también va a ir acompañado de las natural killers, ¿verdad? Estas que pertenecen a lo que es el sistema inmune innato. Y estas natural killers, lo que hacían que era, su nombre te dice, naturalmente ellas aniquilan, no le importa que haya una presentación, que haya alguien que les muestre, ¿no? Como la ley, esas son como ninjas, ellas van y atacan, ¿verdad? Entonces lo que van a hacer es fagocitar. Las natural killers fagocitan y no solamente las natural killers entran, sino también los macrófagos. Ellos también formaban parte del sistema inmune innato, ¿verdad? Ellos también contribuyen a la instrucción de los linfocitos B. Ah, ¿los anticuerpos también se van a presentar allí en esa presentación? Sí, ¿verdad? Y estos anticuerpos lo que van a hacer es neutralizar el virus. Acuérdense que cuando yo hablo en ese campo de batalla, es como, no sé si ustedes han visto la peli esta de Harry Potter. Ustedes ven que hay dos bandos ahí, ¿verdad? El bando de los malos, donde está este men que no tenía nariz, Voldemort, ¿no? Voldemort ya. Y del lado donde está Harry, pues, ¿no? Con toda la gente buena, la gente nice. Y en el campo de batalla, ustedes ven los del equipo de Harry, ¿cómo pelean? Así, nice, ¿no? O sea, de una manera más pacífica, tranquila. Ya, eso es lo que yo podría hablar en este caso de las natural killers, de los macrófagos, ¿verdad? Perdón, es al revés. De los anticuerpos, de las células B, de los linfocitos, ¿verdad? Porque son más específicos. O sea, ellos no necesitan ir tanto al ras. En cambio, del otro lado, del lado del Boldi, ¿verdad? ¿Cómo matan esas personas, ese grupo? Ah, esos sí son bien despiadados, no agarran y no les tiembla pues su varita y los matan así en one, ni siquiera pestañean, ¿no? Me acuerdo que ahí había una brujita media loca, no me acuerdo su nombre, pero ella también, pues me acuerdo que la peli agarraba y los mataba. Ya en este caso estamos hablando entonces de quiénes, de las natural killers, de los macrófagos, ¿no? ¿Qué hacían? Ellos agarraban, fagocitaban y pum, ellos agarran y los neutralizan y los matan, ¿verdad? Los virus. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de esos dos bandos. El anticuerpo lo que va a hacer es neutralizar, es como que lo deja en un stop, hace que no, esa replicación viral no siga, ¿ya? Por eso es cuando uno a veces agarra lo que es la gripe y después de unas semanas todavía está como convalecientes porque los anticuerpos están actuando ahí, están neutralizando esa replicación viral. Ya chicos, es por eso que es importante. Las células B son muy importantes en nuestro sistema inmune porque ellos tratan de mediar esa replicación para que el daño no continúe, ¿no? No se prolongue, sino todo el rato estaríamos, los destruyen y vuelta por el otro lado tengo a los otros virus que se han replicado. Y si yo ya destruí a uno, pero ese virus ya se replicó, entonces tengo que destruir a tres más. Entonces, es mis macrófagos, mis neutrófilos, mis natural killers tienen que ir otra vez al campo a volver a matarlos. Entonces, el anticuerpo, de alguna forma, hace que el virus que yo tenía, que es uno, ya no se pueda replicar. Entonces, si viene después que ya el anticuerpo lo ha como que pausado, viene un macrófago y lo mata, entonces no me va a generar algo, una pérdida, ¿no? Porque ya lo mató. Muy diferente es que el macrófago venga, lo mate, pero antes de morir, ya se había replicado. Entonces el macrófago, uy, tiene que volver a matar a otros más. Pero esos virus ya se volvieron a replicar. Entonces ya no es uno, ni son tres, y son cinco, son seis, son siete, y así, y así, y así, ¿no? Y es todo eso. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Ah, hay diferentes, ellos actúan de diferentes formas, unos más específicos, otros neutralizan, otros atacan así, así, y otros matan, ¿no? Matan, matan, matan. Ya chicos, esa es la función de ellos. Muy bien, creo que me fui por las ramas. A ver, entonces vamos a hablar, como les venía diciendo, de que los linfocitos, ¿verdad? Están siendo protagónicos, porque ellos están actuando de una manera mucho más específica, ¿ya? Y ellos tienen memoria, cosa que los macrófagos y los natural killers no. ¿Ya? Entonces, vemos, por ejemplo, al linfocito que habíamos dado en nuestra respuesta, ¿verdad? En nuestro ejemplo, ¿quién era? El TH1. Acuérdate, y esta es pregunta de examen, el TH1 lo que va a hacer es producir el interferón gamma.
Y esta es pregunta. ¿Y ese interferón gamma qué hacía? Ah, de alguna forma activaba al CD8, ¿verdad? Lo activaba. Ese era su contra, ¿no? Lo va a activar, ¿ya? Pero todo no solamente tiene una contra, sino también va a tener un pro. En este caso, el interferón gamma, su pro es que va a ayudar al resto de las células que tienen una actividad importante de lo que es el control del virus. O sea, también va a ayudar a regular ese control de replicación. ¿Ya, chicos? Y justamente este interferón gamma lo que va a hacer es va a interactuar tanto con las células T auxiliadores como con las células B donde están los anticuerpos para poder regular esa replicación. Y también, como están regulando, están viendo de que no se regeneren y que vuelvan y vuelvan más, ayudan en el tráfico leucocitario. ¿Qué pasa si no ayudaran a esa replicación? Entonces serían muchos, ¿no? Entonces los linfocitos al moverse también tardarían más y las citoquinas también tardarían más en dar esa comunicación, ¿verdad? ¿Y qué se generaría? Un tráfico, ¿no? Así el tráfico ese que tú ibas a la U y te quedabas atorado en la Universidad de Lima, ¿verdad? Igualito, igualito, se da ese tráfico leucocitario. ¿Ya? Entonces, por ello, los linfocitos se activan en el ganglio linfático, ¿no? Y es desde ahí donde ellos tienen que migrar a donde ha ocurrido la infección viral. Y si este interferón gamma no ayuda en la replicación o si no existieran los T auxiliadores ni las células B, uy, no podrían pasar. Los linfocitos se quedarían atorados por ahí a la mitad y no llegarían, ¿verdad?, a controlar la infección. Muy bien, o la replicación viral en este caso, ¿no? Entonces, acuérdense, tanto los linfocitos auxiliadores como los citotóxicos dejan, pues, ¿no? Porque acuérdense que antes de que ellos se conviertan a esto, ¿qué son? Son vírgenes, ¿verdad? Dejan el ganglio y van al sitio donde ocurre la defensa contra el virus y para ello se sabe que estas moléculas que son las quimiosinas, las comunicadoras, las integrinas, las selectinas, acuérdense que ellas son importantes ¿para qué? Para regular el tráfico leucocitario, ¿no? O guiar. Ellas son como los policías de tránsito que dicen, ya, tú stop y tú avanza. O tú quédate ahí y tú vete por la otra ruta. No, da la vuelta, no, por ahí. Igualito, es lo que hacen, es su función de ellas. ¿Ya? Entonces, donde van a atacar, en el caso sea, ¿no? Por ejemplo, el endotelio vascular, se va a modificar la zona donde ocurre la infección, permite lo que es la extravasación de las células hacia el sitio, ¿verdad? Y en el momento que el linfocito T citotóxico, o sea, el CD8, interactúa con una célula infectada por un virus, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿Qué tiene que haber? Ah, hay un complejo de descompatibilidad, obviamente, que lo va a presentar. ¿Y qué complejo es? El CM. Uno, ¿verdad? El complejo de isocobacteriana 1. Entonces, va a estar representado, va a ver a este CD8, ¿no? Y le va a decir, ¿sabes qué? La célula dendrítica ha venido, me ha presentado a tal, y mira, brother, ¿sabes? Lo que tú tienes que hacer es controlarlo. Ayuda a controlar la replicación. Entonces, toda una comunicación, ¿verdad? Parte desde el tráfico que hay hasta la presentación, ¿verdad? Del patógeno del ente del virus, ya que ha entrado y, bueno, ¿no? Ha sido presentado por la dendrítica al complejo y el complejo lo que hace es en su unión con el linfocito, en este caso estamos hablando del complejo histocompatibilidad 1 con el linfocito citotóxico, lo activa. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, chicos. Muy bien, entonces este linfocito ya con la dendrítica presentada que lo ha reconocido, ¿verdad? Con un determinado péptido, parte del antígeno viral, el péptido que es del antígeno, ya, o sea, la proteína del antígeno, ya, sale corriendo hacia el sitio donde ha ido la infección, obviamente, ¿no? Para buscarla, para matarla, ¿verdad? Y ahí se da el proceso de lo que es la lisis, ¿ya? Aparte del proceso de lisis, chicos, o el mecanismo de inducción de apoptosis, también acuérdense que existe el efecto de las dramcinas, de las perforinas y del Fas-Fas, ¿verdad? Lo que estábamos sabiendo en la otra clase, la clase anterior. Ya, acuérdense que no solamente es apoptosis, sino que también las dramcinas y las perforinas pueden actuar matándolas. Y el Fas-Fas también puede actuar. ¿Ya? Muy bien, entonces, a ver, esta pregunta de acá. Hay que respondérnoslas. ¿Cómo se produce en el caso de los virus a lo que es, bueno, las inmunoglobulinas, ¿verdad? Lo que es la inmunoglobulina G, la E, la A, que son importantes para lo que es la respuesta ante infecciones virales a nivel de la mucosa. Entonces, acuérdense que el cambio que va a haber, gracias a la instrucción que recibe
la célula B, ¿verdad? Porque ella es la que va a generar los anticuerpos, por parte de lo que son las células auxiliadores. Ah, entonces estamos hablando de los que están inhibiendo, ¿verdad? Que se replique el virus. Entonces, acá hay una comunicación. Entonces, va a haber un vínculo o va a haber un trabajo, acuérdense siempre, entre célula B y linfocito T auxiliador, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que los linfocitos TH1, que son parte de los auxiliadores, se van a activar ante la presencia de un virus. Y ellos le van a ir a contar a la célula B, le van a decir, este TH1, que es la T auxiliadora, le va a decir, oye, B, mira, ¿sabes qué? Acá en este lugar, en el pulmón, ya si es un caso de un ente viral para el pulmón, le va a decir, ha habido un virus que ha entrado, ¿no? Entonces la B dice, sí, a ver, cuéntame un poquito más, ¿qué es? Entonces hay una interacción entre ellos, ¿verdad? Y justamente la B le dice, ya no te preocupes, yo voy a activarme y voy a visitar a ese virus, le voy a dar una chequeada y de acuerdo a eso voy a producir mi anticuerpo, ¿no? En el caso de que produzca, ¿no?, una IgG, si eso de repente es un parásito, ¿no? O de repente perdón, una IgE, si es un parásito, un alergeno que va a causar obviamente un daño. De repente es un virus y va a la inmunoglobulina A, ¿ya? Entonces acuérdense que es importante para el control del virus que está infectando la mucosa, ¿verdad? En este caso, si por ejemplo estamos hablando del IgA, del IgG y del IgE, puede que estemos hablando de lo que es la mucosa respiratoria. Pero ¿qué pasa si yo hablo del IgM? Ah, de repente es una mucosa a nivel del estómago, ¿no? O sea, gástrica, ¿ya? Entonces, de acuerdo al lugar donde esté, de acuerdo a la infección, de acuerdo al virus, eso es que la célula B va a producir a su anticuerpo, ¿ya, chicos? Acuérdense que también la interacción del anticuerpo con, obviamente, el antígeno aumenta, ¿verdad? ¿Y qué genera? Esto genera memoria, porque cuando vuelva a atacarnos, ¿verdad? Ese virus, ese ente, el anticuerpo que yo he producido, ya sea por esa infección, por ese virus que me atacó, entonces se va a generar solito, ¿no? Entonces, cuando haya un segundo contacto, el anticuerpo ya está presente, ya sabe cómo actuar y ya sabe cómo dirigir, ¿verdad? Tanto a las células T y bueno, la célula B que ya ha formado su anticuerpo. Está más que feliz y contenta porque dice, no, eso yo ya lo viví, ya lo pasé y ya sabemos cómo actuar ante eso. ¿Ya? Entonces acuérdense que no es valioso, o sea, no solo es valioso que se generen los anticuerpos virales, sino que también sean efectivos para bloquear la capacidad inefectiva de qué cosa, la replicación. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces acá, ¿no? Justamente miren, acá en esta imagen tenemos al anticuerpo, ¿verdad? Los anticuerpos que se han formado, ¿por qué? Por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-2, o sea, del COVID, ¿ya? Es decir, a ti te dio COVID, ponte que no ahorita, te haya dado el año pasado, ¿no? Todo asustado, tú de repente estabas ahí tirado en tu cama con fiebre, no sé, estabas con náuseas, te dolía el estómago, no podías ni abrir los ojos y te sentías pesado, ya, todo así. Pero eso fueron, ¿qué cosa? La primera, segunda semana. Luego, como ya te vinieron a ver tu doctor, ya te vinieron a ver, ¿verdad? Los del MINSA, el Ministerio de Salud, todo, uy, tus papás todos han hecho todo un esfuerzo para poder que tú estés en tus óptimas condiciones. Entonces, tu sistema inmune genera el anticuerpo. Y es decir, cuando te vuelva a dar el COVID, porque acuérdate que cuando uno tiene una infección con un virus nuevo, también es más propenso a volver a recaer, o sea, a volver a enfermarse con ese mismo virus. Entonces, ya, supongamos que eres piña, te vuelves a contagiar, de repente ya no haces un cuadro como la primera vez, ¿no? Porque tu cuerpo ya tiene anticuerpos contra ese virus. A eso va. Entonces, ya hay una memoria. Ah, no, dicen, ay, este COVID ya nos ataca. Ya. ¿Y cómo reaccionamos? A muchísimos fiebre, nos dio vómito, dolor de cabeza, la nariz la teníamos, pucha, así, parecía un caño. No, 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 horrible, horrible. Ah, ya, pero ya hemos generado anticuerpos, ¿verdad? Porque ya ha habido una lucha ahí en nuestro organismo. Sí, entonces ya ahora de repente ya no nos va a dar fiebre, sino solamente congestión, un poquito de malestar y dolor de cabeza. Ah, ya es menos, pero igual haces un cuadro. ¿Me explico? ¿Me entienden? Entonces, a eso se va, ¿no? Obviamente que tampoco no quiere decir
que cuanto más veces te dé la enfermedad, el cuadro sea menos leve. No, sino que ya tu cuerpo conoce, ¿no? Más o menos cómo es que se va a dar y trata de apaciguarlo. No es que cuanto más tengas la enfermedad, tu propio cuerpo va como que a actuar o los síntomas y signos que vas a tener vas a ser menos. No, tampoco se ilusionen, ya chicos, no es así, sino que ya hay memoria y de repente el cuadro sí se aligera un poquito, ¿no? Es lo mismo que pasa con la vacuna. La vacuna que ustedes están recibiendo o que van a recibir o que ya recibieron, ¿verdad? Te está generando que tus anticuerpos, porque tú de repente no te has infectado, sean más resistentes. Eso no quiere decir que tú vas a ser inmune, ¿verdad? Que vas a estar así como que nadie te puede tocar el COVID, no te puede dar. Sí te puede dar, pero el cuadro que tú vas a hacer va a ser menos grave, ¿ya? Así va a ser como un resfriado prácticamente común, ¿no? ¿Ya? Así que tampoco es que la vacuna sea la solución a que nunca te dé, porque sí te va a dar, ¿no? O te puede dar, o como que no. Pero el cuadro que vas a hacer va a ser menos. Ya no vas a estar preocupado de repente, ¿no? De que te dé algo así súper fuerte y vayas al hospital y termine en el hombre. ¿Ya? Y también es mucho depende de nuestro organismo, ¿eh? Porque he visto o he estado leyendo por ahí que hay personas que han recibido la vacuna, sus dos dosis, y aún así han hecho cuadros fuertes. Ah, eso qué quiere decir que de repente el sistema inmune no ha estado bien o ha habido una debilidad. O hay de repente alguna otra enfermedad que ha acomplejado ese cuadro y lo ha hecho mucho más fuerte, más resistente. ¿Y chicos? Entonces es mucho también depende de cómo estemos nosotros alimentados, el estilo de vida que tengamos, ¿verdad? Todo eso. ¿Ya? Entonces, bueno, ya para resumirles, acuérdense que la respuesta del anticuerpo se produce contra el antígeno, ya en el caso de los virus, porque estamos hablando de virus, puede ser una respuesta, acuérdense, policlonal, donde se pueden producir anticuerpos, ¿verdad? No solamente contra diferentes antígenos de un virus, sino que también para un mismo antígeno, ¿ya? Y puede haber anticuerpos, es más, que solamente, no se dan en el solamente en el mismo lugar, sino que llegan a otras zonas de lo que es el antígeno. ¿Y cómo se le llama eso que llegan a otras zonas? Vamos a ponerlo de otro color. A eso se llaman los epítopos, ¿ya? Los que van hacia diferentes zonas del antígeno. Muy bien. Entonces, acuérdense que el anticuerpo que nos ayuda a neutralizar la infección viral, ¿verdad? Y además, ¿qué estimula? Como ya está neutralizado, entonces puede venir el macrófago, puede venir el neutrófilo, puede venir el natural killer o los linfocitos T, y lo que hacen es pum, fagocitar, ¿verdad? Matar, porque ya está como que, es como que si al virus lo congelara, entonces ya no puede moverse, ¿no? Entonces, viene cualquiera y bla, 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 ya no puede defenderse porque lo han inhibido, han tratado de neutralizar esa replicación del virus que se da fuerte, ¿verdad? Y que ya no es uno, sino comienzan a ser varios, ¿ya? Entonces, muy aparte de neutralizar, lo que hace es estimular la fagocitosis. Entonces, su función, acuérdense, habla de estas dos, ¿ya? ¿Qué más? Estamos viendo que en la región de los receptores Fc, ¿ya? Los anticuerpos van a estar quienes, los macrófagos, ¿verdad? Y van a reconocer al virus donde que estén afectando, ¿ya? Y pues va a haber un proceso, ¿no? Donde ellos ya empiezan a matar, porque ya está neutralizado. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso del COVID? A ver, ¿qué sucedería ahí? Y esto también lo pongo porque puede ser que sea pregunta de examen, ¿ya? Porque acuérdense que estamos hablando de lo que está pasando ahorita, ¿ya? Entonces, es posible que pueda producirse no solamente un anticuerpo, ¿eh? Sino varios. Es decir, yo puedo tener a la IgE, a la IgA, al IgG, al IgM, ¿ya? Y estos pueden darse contra los diversos epítopos de la proteína S. Y la proteína S es parte, pues, ¿no? ¿De qué cosa? De la membrana de ese antígeno, ¿ya? O sea, del COVID, ¿ya? Entonces, ahí lo que va a hacer es neutralizar, ¿ya? Y bueno, va a haber también una unión entre la molécula AC2, ¿ya? ¿Y esto qué va a hacer? Va de alguna forma a tratar de que no, de bloquear lo que es la infectividad del virus, ¿ya? Es decir, para que este no vuelva a infectar, lo que va a hacer es bloquearlo. Hay una inhibición de ello. ¿Ya, chicos? Muy bien. Acá les habla un poco más acerca de las vacunas, ¿verdad? Acuérdense que las vacunas. Bueno, yo supongo que la clase del docente, del doctor Joel, está basada cuando estábamos a inicios de la pandemia. Por eso es que dice que las vacunas que se ensayan en ese momento. En la actualidad ya hay vacunas, ¿verdad? La Pfizer,
¿Qué más? Estamos hablando de la Sinopharm, la AstraZeneca, la Sputnik también, bueno, la de Rusia, entre otras, la Johnson, y todas ellas tienen efectividad contra el virus. ¿Qué pasa? ¿O en qué se diferencian, verdad? Algunas, bueno, por el rango que han sido sus estudios, tú puedes entrar, puedes averiguar un poco más, ves que tienen una especificidad un poquito más alta que otras, ¿verdad? O van en un rango. Todas te van a proteger. No es que una sea mejor que otra. Todas se protegen. Sino que en los ensayos o en los estudios que ellos han hecho, de repente hay un porcentaje por ahí por décimas, ¿verdad? Que dice, pues no, este es un poquito mayor o este es un poquito menos. Pero ojo, acuérdense que así como tiene un poquito más, su plan de, o bueno, las consecuencias que puede traer la vacuna ya también son un poquito más elevadas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que puede haber cambios cuando yo reciba mi vacuna? Sí, pero no es algo que te asustes porque esos cambios, como por ejemplo el típico dolor de cabeza que algunas vacunas dan. También vi que algunas chicas la menstruación como que se les paraba por un día. Son efectos secundarios que tienen, no es algo malo, sino es un efecto que te da por un periodo de días, ¿ya? Ahora, ¿se vuelve a regular? Sí, porque acuérdate que lo que hace el cuerpo es asimilar todo ese cambio que está viendo. Y lo que el cuerpo siempre va a hacer es llevar a una homeostasis, es decir, ¿a qué cosa? Al balance, a lo normal, al equilibrio, ¿ya? Entonces ahí no te dejes engañar por las noticias fake que rondan, ¿verdad? Porque yo te digo esto porque por ahí tengo un grupo de familiar de chat que se demandan y mis tíos o primos hablan pues cualquier cosa que escuchan y los programas de televisión también. Pero tú no, porque tú eres un estudiante de medicina, tú lees, tú te informas y tú tienes que decirle a tu papá, a tu tío, a tu primo, que vayan tranquilos a vacunarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cierto, hay efectos, pero no es algo que sea raro, no es algo que te vas a pinchar y vas a sentar la 5G y te vas a elevar, no. Ya chicos, entonces, por eso es muy bonito saber este tema de inmuno, porque vas tú con más seguridad, ¿verdad? Porque sabes, porque te has informado. Ya, entonces, acuérdense, lo que hace esta vacuna es cuantifica la presencia de los anticuerpos en el suero, ¿verdad? De los individuos que están vacunados, así como este señor de acá, bueno, una señora, ¿ya? Y además van a evaluar la capacidad que tienen los anticuerpos, porque lo que van a hacer es neutralizar a la infección viral. El anticuerpo va a estar obviamente inactivo acá dentro tuyo, ¿verdad? Y cuando se dé la infección, cuando de repente, en algún momento te descuidas, estás con tu amigo por ahí, estás en una fiesta COVID, por ahí fin de parciales del próximo año, de repente, no sé, alguien estuvo o no se cuidó y te pasa y justo eres piña y ya al día siguiente sientes la garganta, la cabeza, pero como tú ya te vacunaste, entonces el anticuerpo está. Así que obviamente que el signo y síntomas que sientas o la misma infección viral va a ser más leve, más atenuada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá justamente estamos viendo la integración de la respuesta inmune a esa acción que hay, ¿no? Del virus. ¿Qué pasa? El interferón que hemos visto, ¿verdad? Que es justamente el que va a ayudar a la inhibición de la replicación, tiene dos tipos. Puede ser de tipo alfa y beta. Y estos van a, acuérdense, participar en la interferencia de la replicación viral, ¿verdad? Entonces, estos anticuerpos que están adaptados, que se van a adaptar al sistema inmune, tanto adaptativo como innato, lo que van a hacer es ayudar a la respuesta tanto humoral, ¿verdad? Como la celular, y lo que van a hacer es neutralizar a los virus e inducir a lo que es la fagocitosis. ¿Quiénes pueden entrar acá a ayudar, Angie? Ah, mira, cuando el interferón gamma, ¿verdad? Se acentuaba, este de alguna forma, ¿qué hacía? Activaba, ¿quiénes? A los linfocitos T citotóxicos, ¿verdad? Y estos pues actuaban siempre y cuando la infección que había generaba, ¿qué cosa? Algo, ¿no? Inocuo de una célula mía, de una célula propia. Entonces, también así como estos citotóxicos actúan, los natural killers, que son también los actores protagónicos hasta la respuesta antiviral, también comienzan a actuar, ¿verdad? Sobre todo al matar a qué cosa, a los virus que ya han sido inhibidos en su replicación. Entonces, es más fácil para ellos. Bien. Acá estamos viendo justamente cómo es que desarrolla, ¿verdad? Los mecanismos de escape de la respuesta inmune. Por ejemplo, ¿qué pasa? Porque estos mecanismos de escape que van a tener del microbio, o sea, del microorganismo,
va a depender de la presión selectiva del sistema inmune. O sea, si la presión es fuerte, el microorganismo va a estar acorralado y no se va a poder escapar. Como que si yo tengo a mi sistema inmune con defensas súper bajas, estoy decaída, deprimida, por ahí, no sé, me terminaron y muy aparte de eso me desabrigué, estaba todo el día así, no sé, pues llorando, me la pasaba mal, uy, no, y justo por ahí piña me atacó algo. Entonces mi sistema inmune no va a estar, mis barreras no van a estar paradas, sino cómo van a estar mis soldados. Ahí con su chelita, ¿no? Al costado, así todos así medios drunkies. Entonces, cuando era el virus, ¡ay! El sistema inmune va a decir, ¿y ahora cómo actuamos? Porque nuestra querida de repente Angie está deprimida. Entonces, a ti te va a agarrar, ah, su no, dices, ya más lento comienza a actuar, ¿no? Ah, ya el tráfico se lentitúa y como el sistema inmune está actuando de manera lenta, la replicación se aprovecha de eso. El microbio dice, uy, acá no pasa nada, acá podemos vivir tranquilos. Y se replica, y se replica, y se replica, y se replica, y se replica. ¿Y cómo estás tú? Aparte de estar con esa depresión, ¿no? Tú estás con la tos, con la nariz, con la cabeza y puf, todo el día durmiendo. Ah, porque hasta adentro está habiendo una batalla entre tu sistema inmune que quiere como sea reaccionar, pero está como que bajo y no puede. Y los organismos o los microorganismos que se están replicando y replicando y replicando y replicando. Entonces, ahí ya te genera un problema, ¿verdad? Por eso es muy bueno, uno, estar siempre con las defensas altas, siempre chicos, cuídense, no se depriman, no lloren. Yo sé que en medicina uno llora hasta por días que no debería de llorar, pero tienes que estar alegre, tienes que ser tú mismo el que te genere la serotonina que de repente te falta, ¿ya? Es un tip. Y bueno, acuérdense que también es evidente que los virus, como hay esta baja, escapan, ¿no? Entonces, está por ahí tu neutrófilo. Y el microbio o el virus o el parásito que te ataca, dice, no pasa nada. Y pasa a su costado del neutrófilo. O pasa al costado del natural killer. Y el natural killer, como está así medio dronky, voltea así con unas ganas y ya se le escapó. Y ya se escapó y encima no se fue solo, sino se comenzó a replicar y de lo que él vio uno, el natural killer, voltea a la vuelta y ya son como cinco. Y ya su nueva vuelta, da la media vuelta para seguirlos, para seguirlos, para seguirlos. ¿Ya ves? Entonces es por ello que ellos escapan, ¿ya? Y entonces el sistema inmune necesita inhibirlos, esa actividad de las células citotóxicas, ¿verdad? O de los virus, ¿ya? Que intentan la manera de bloquear, obviamente, ¿qué cosa? La presentación de antígenos. Porque si los primeros soldaditos, que fueron los neutrófilos, los basófilos, y además los macrófagos, no pueden hacer nada, llaman pues a los generales, ¿verdad? ¿Y quiénes eran? Ah, los linfocitos T, ¿verdad? Pero entonces, como el virus ya está en su máxima, se cree el dueño del campo de batalla, también busca la forma, acuérdate, de bloquear la presentación de los antígenos del AMC. Y acuérdate, sin la presentación, el linfocito no puede actuar. Entonces, el linfocito se ve inhabilitado de actuar, bloquea esa presentación, bloquea la estimulación de las natural killers porque están todas así drunk y sin el linfocito peor, o sea, no hay nadie que, no hay su brother que lo cachetee y le diga, ya, natural killer, reacciona, vamos, sí podemos. No, está solita la natural killer. Entonces bloquea la presentación, acuérdate que bloquea también la estimulación de las natural killers, ¿ya? Porque estas son las actividades del sistema inmune, ¿verdad? Y junto con ello, ¿qué va a crear? Que el virus tenga la coevolución, ¿verdad? Y desarrolle esto, un mecanismo de escape, ¿verdad? Entonces, el virus escapa, ya no puedes actuar contra él, está en todo el campo de batalla. Y al final, lo que te va a generar es que esa infección que de repente te podías curar en una semana, ahora sea algo crónico y te vayas a un mes. Y ahí sí es más grave porque tienes que buscar ya ayuda externa que ya no esté dentro tuyo, sino de repente otra, ¿no? Otras cosas que de repente te puedan ayudar. Ah, y de repente de ahí entras a emergencia, o de repente estás en un estado muy, muy débil y necesitan, vas a UCI. En fin, ya comienzan tus órganos a fallar porque está la replicación. Y quién sabe si es algo fuerte, súper fuerte,
Puedes llegar a ser un shock séptico, como habíamos visto. O no solamente eso, puedes llegar a perfundir o hacer una perfusión a nivel de los órganos donde se dé la infección, ¿ya? Y es por eso que es importante tener nuestro sistema inmune activo, ¿ya? Así, sano, ¿ya? ¿Qué es más? ¿Qué podemos encontrar, Angie? Acuérdense. Hay unos eosinófilos que no participan en el control de lo que es el virus, ya menos en el control de manera directa y prioritaria. En consecuencia, si el virus o si el eosinófilo no actúa, los virus en su coevolución no van a aprender a inhibir a los eosinófilos. ¿Y a quiénes van a inhibir? A los natural killers, a los CD8, que son los que matan a las células que ellos infectan. Entonces, acuérdate, si no inhibe al eosinófilo, que es la primera batalla, los que intentan de alguna forma ayudar ahí es el natural killer y el CD8. Pero los inhiben, los van a inhibir. Y si yo no tengo el natural killer, que es uno de mis potentes, ¿verdad? Campo, bueno, o una potente máquina, al igual que mi CD8, entonces se me va a hacer mucho más difícil controlar la infección, ¿ya? Y acaba de generar un mecanismo de escape. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el caso de los virus, el mecanismo de escape lo que va a hacer es bloquear. ¿Y qué bloquea? Acuérdate, la presentación de antígenos y van a bloquear al otro brother que son las natural killers. Chicos, esto de acá hay que ponerlo así con un signo de interrogación. ¿Ya? O una exclamación para que se acuerden. Muy bien. Entonces, vamos a ir ahora acá a este capítulo chiquitito que es acerca de lo que es el virus, el SARS-CoV-2, ¿ya? Acá hay individuos sanos, ¿ya? Que somos nosotros, y hay individuos que han tenido lo que es un curso leve de la infección del COVID, ¿ya? Entonces vamos a compararlos, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablemos del número de linfocitos que van a estar presentes en estos individuos, vamos a hablar del número de los linfocitos TCD8 y de los natural killers, porque acuérdense que estos participan, ¿verdad?, en lo que es la inhibición. ¿Qué más? Aquellos individuos que tienen un curso más severo, ¿ya?, de COVID, lo que va a hacer es que hay una disminución, obviamente, de estos linfocitos, o sea, bajan. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de escape, ¿verdad? Y estos linfocitos, de repente, en un momento, como han sido inhibidos, hasta pueden morir. Y entonces, me quedo sin linfocitos, me quedo sin natural killers, es por eso que la infección comienza a ser muy grave, ¿ya? Entonces, obviamente, puede, si ya no tengo linfocitos, tengo natural killers, puede sufrir un periodo de leucopenia. ¿Y qué es eso? Es la disminución de los leucocitos en la sangre, ¿ya? O también voy a sufrir de lo que es la linfopenia. A nivel de la linfa también hay una disminución. ¿Ya, chicos? Es por ello que este SARS-CoV-2 desarrolla mecanismos de invasión inmune a nivel sistémico, porque estoy hablando a nivel de la sangre, a nivel de la linfa, ¿no? Y entonces acuérdate, ¿por qué nosotros vemos de repente, es un virus que ataca así a los pulmones? Pero si en el pulmón no hay una buena defensa, no hay un buen sistema inmune, una buena barrera, ese comienza a darse de forma sistémica. Puede atacar a tu corazón. Hemos visto casos de COVID que los pacientes llegan con el corazón con malos estados. Pueden tener infartos de miocardio, puede haber también una pericarditis, ¿verdad? Y hay que controlarlo. O no solamente el corazón, se van al hígado, se van de repente al estómago. Nos hemos visto las últimas variantes, ¿verdad?, que atacan el estómago. Y no solamente acá a nivel genérico de lo que es la pared del tórax, sino también podemos ver en otros lados, vemos que los músculos a nivel de la mano, los pies, quedan como que un poco así adoloridos, ¿verdad? Por eso quizás, me duele todo el cuerpo, ¿no? Entonces, es dependiendo al grado de infección que hay y dependiendo de la respuesta inmune donde se ve esos cuadros complejos o más complicados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir, eso es lo que es en el COVID, ¿ya, chicos? Y en lo que es el virus. Vamos ahora rápidamente a la respuesta inmune frente a los hongos, ¿ya? Y acá ya para adelante ya estamos acabando. Esta respuesta es muy diversa, ¿ya? Y va a depender de acuerdo a qué, de acuerdo al ciclo de vida de los hongos, ¿ya? Entonces, primero, yo debo de saber, ¿el hongo es algo extracelular o intracelular? ¿Verdad? ¿Y dónde me va a afectar? ¿Va a ser en un tejido, en una célula, verdad? ¿Cómo va a ser la respuesta ante ellos? Entonces tengo que yo ver si es algo diverso, ¿verdad? Si de repente tiene un establecimiento con lo que son las bacterias, puede ser también virus, ¿ya?
Y por ejemplo, un caso que les dan acá es acerca de lo que es la Candida albicans, ¿verdad? ¿Y qué es la Candida albicans? ¿Quién me dice? A ver, ustedes que están ahorita expertos en lo que es microbiología. Y es más, en parásito creo que también lo ven. La Candida albicans, chicos, ¿qué es? Es una Nada, es vez. una hormiga. Sí, exacto. Lo que va a hacer, como dice su querida compañera, va a hospedarse y se va a aprovechar de nosotros, ¿verdad? Y va a tener esto, una relación comensal. ¿Y qué quiere decir eso, chicos? A ver si se acuerdan, ahí por ahí me pueden ayudar, me pueden refrescar la memoria que ustedes están más activos en esto. ¿Qué es una relación comensal? Que vive el individuo, pero Exacto, ¿verdad? Que depende del individuo. Y no solamente eso, sino no es algo benéfico, ¿verdad? Porque también hay ciertos tipos de microbios, parásitos, ¿verdad? Bacterias que tienen un efecto en both sides, ¿no? Tanto bueno para el uno como para el otro. No, en este caso no, en la relación comensal no es así. Entonces, lo que va a hacer la Candida albicans, ¿ya? Es, ¿verdad? Obviamente lo que es la candidiasis, saca otra palabra, otro terminito, ¿ya? Que lo que va a hacer es generar procesos de inmunodeficiencia, o sea, de alguna forma afecta a tu sistema inmune, ¿ya? Entonces, va a incluir, sobre todo, cuando hay una inmunodeficiencia, ¿quiénes más se pueden ver afectados? Personas que tienen pobres estilos de vida, las personas que recurren a infecciones, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y los individuos que tienen alteraciones a nivel del sistema, bueno, de nutrición, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo hablo de este término? Inmunodeficiencia secundaria, es decir, que no ha sido directa, ¿verdad? ¿Y qué más? Es provocada por microbios, como por ejemplo el hongo de la Candida albicans, ¿verdad? ¿Y qué más da? Los actores que van a responder frente a esta cándida van a ser, acuérdense, los macrófagos y neutrófilos, vamos a ponerlo con otro calor, con otro color. ¿Ya? Los macrófagos y neutrófilos, ellos van a estar al día, son partes del sistema inmune innato, ¿verdad? Y ellos van a hacer fagocitosis, van a matar, van a matar, van a matar. Pero también va a haber una respuesta humoral. Acá van a actuar las citocinas, ¿verdad? Ellas van a jugar el patrón importante porque van a presentar a las interleuquinas, van a presentar algún tipo de respuesta con los linfocitos TH17, ¿verdad? Y este TH17 va a activar a otras interleuquinas como la interleuquina 23, la interleuquina 6, la interleuquina 21, al TGF beta, ¿verdad? ¿Y todo esto para qué? Para que al final ese tipo de linfocito va a secretar lo que es la interleuquina 17. ¿No? A través de toda esa cascada, porque acuérdense que las citoquinas también son una cascada, ¿verdad? Para justamente hacer la acción efectora. Miren, chicos, acá por ejemplo tenemos una imagen, ¿verdad? Ahí yo tengo un campo donde estoy teniendo una membrana. Tengo tanto la inmunidad innata como la adaptativa. Y lo que va a hacer, muy aparte de yo tener acá zonas de hongos, ¿verdad? Como son las conidias, las hifas, ¿verdad? Ustedes saben de esto. Cuando hay una reacción entre ellos, obviamente que va a haber primero un reconocimiento, una activación y se va a generar esta cascada de que les estoy diciendo, ¿verdad? Este interleuquina 17, ¿verdad? Que se convierte o la respuesta o articula una respuesta con lo que es el linfocito TH17, ¿verdad? Que es un auxiliador. Ah, entonces él ya comienza a dar la respuesta a nivel del campo donde se ve, ya sea el tejido que esté afectando, y ahí va a haber obviamente el mecanismo de inhibición del virus. Ya, chicos, perdón, del hongo. Entonces, ¿cómo es que se da esa inhibición? Van a actuar acá los PRP, ¿verdad? El PRR. Y se puede observar también a los PAMs, ¿ya? Estos PAMs van a ser detectados, ¿verdad? Ay, la Candida está por acá. Y son reconocidos, ¿verdad? Por los receptores TOL o por la dentina 1, que están acá en la membrana, ¿verdad? Y estos receptores lo que van a hacer es llamar, ¿verdad? ¿A quiénes? Por ejemplo, si estoy hablando del PAMs, a la respuesta innata. Ah, llamo a los macrófagos, llamo a los neutrófilos, a las natural killers, porque ellas van a hacer qué cosa, las fagocitosis.
¿verdad? Así como también yo puedo detectar, ¿verdad? A las dendritas, ¿verdad? Estas dendritas, las células dendríticas, detectan la presencia del hongo y ¿qué hacen? Activan al sistema inmune adaptativo, al complejo de histocompatibilidad, ¿verdad? A los linfocitos. Ah, entonces, por el otro lado, también hay una respuesta, ¿verdad? Del sistema inmune, ¿no? Y justamente lo que va a hacer es coordinan, hay una activación, ¿verdad? Y da una respuesta a los individuos. ¿Para qué? Para que comience a hallar un equilibrio. ¿Qué pasa si yo tengo a una persona, como estábamos hablando hace un ratito, que es inmunodeficiente? Una mujer embarazada, una persona que tiene VIH, una persona que tiene cáncer o un ancianito, ¿cómo sería su respuesta? Sería más lenta, ¿verdad? Y no estaría en equilibrio. Entonces, ese hongo se aprovecha de eso, ¿verdad? Dice, esta persona, por ejemplo, si es un ancianito, uy, sus defensas están muy bajas. Ya, acá me voy a replicar el doble, el triple. ¿Por qué? Porque el sistema inmune y sus barreras, no pasa nada, no me van a matar, dice así. Entonces se aprovecha de eso. Y la respuesta, acuérdense, tarda, ¿verdad? Genera más manifestaciones clínicas, no hay un equilibrio. Muy bien. Entonces, acuérdense que también participan los neutrófilos, que son importantes, las citoquinas inflamatorias, ¿verdad? De los linfocitos T17 que pertenecen al TCD4, ¿verdad? Y van a actuar de una manera directa, pero no ayudan en lo que es la actividad efectora. Sin embargo, estos neutrófilos, acuérdense, contribuyen a la diferenciación de los leucocitos y también a los linfocitos de gamma delta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos puedan estar involucrados en esto, en la producción de la interleuquina 17. Y esta interleuquina 17 es importante, ¿por qué? Porque proviene del TH17, hay una relación entre ellos dos, hay como que van a juntos a tratar de inhibir, por ello es importante. Ya chicos, acuérdense que no solamente es este tipo de interleuquina, sino que voy a tener a otras. Por ejemplo, puedo tener a la TF beta, a interleuquina 23, ¿verdad? A la C, ¿por qué? Porque van a ser claves en articular la diferenciación leucocitaria y van a promover la liberación de las citoquinas. ¿Cómo cuál? Como la ¿verdad? La interleuquina 17. Y yo ya sé que esta es importante porque va a trabajar en conjunto con el que yo quiero que me ayude a acabar o a eliminar ese problema a nivel del hongo, ¿verdad? ¿Quién era? El TH17. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, ya sabemos que esta respuesta, ¿verdad? Va a actuar y mira, a nivel del hongo lo que va a ver es que se observa, ya a nivel de microscopio, unas células que son llamados los queratinocitos, ¿ya? Y los melanocitos. Y estos pertenecen a lo que es el sistema nervioso central. ¿Y por qué es importante, Angie, saber de esto? Porque van a liberar una serie de moléculas y esta serie de moléculas es importante porque va a haber una articulación de la respuesta inmune. Es decir, que por otro camino, a nivel de acá de nuestro cerebrito, del sistema nervioso central, también hay como una activación, como que reflejos, ya que le dicen, oigan, sistema inmune, ya pues, levántense, hagan algo bien. Ya son como Natalia Málaga que les subieran así a sus matadorcitas diciendo, ya, comiencen, despierten. Algo así, porque se da desde acá, desde el jefe, desde el sistema nervioso central. ¿Ya? Acuérdense de eso. Entonces, como ya hay esa activación, esa llamada de atención, ¿ya? Se sabe que, pues, las Candida albicans, cuando comienza a ver ahora sí la batalla, ya hay una respuesta compartimentalizada. Es decir, que como ya se activó, entonces ya por esa zona, por ese camino, va a generar el TH17, ¿verdad? Y este TH17 se controla ¿con quién? Con la interleuquina 17 y también va a actuar el linfocito TH1. ¿Y este TH1 por qué es importante? Porque va a tratar de decirle a la cándida, ¿sabes qué? Acá te quedas, no te vas a ir a nivel sistémico, yo no voy a permitir que vayas más allá de donde has generado daño. Supongamos que el daño está a nivel de nuestras partes íntimas. Es un ejemplo. Ahí le va a decir el TH1, quédate acá. No tienes por qué irte a otro lado. Te quedas acá, te quedas acá, te quedas acá. ¿Ya? No tienes por qué generalizarte.
Eso es lo que hace el TH1. Pero el TH17 lo que hace es ahí nomás enfrentar con la interleuquina 17. ¿Ya, chicos? Muy bien. El último, ya para cerrar la clase, la respuesta inmune frente a los parásitos. Acuérdense, los mecanismos efectores también actúan con los parásitos. ¿Y qué respuestas hay? ¿O quiénes van a actuar? Ah, acá actúan los fagocitos. Ah, ya sé que entonces van a actuar los macrófagos y los neutrófilos. Actúan los citotóxicos, entonces las natural killers y el TCD8. Y acá le van a agregar esto, van a actuar los granulocitos. O mira, acá va a actuar tu sistema inmune innato de nuevo, porque van a estar los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos. Y no solamente eso, chicos, acá ingresa el sistema inmune adaptativo también. Una parte de él, porque van a actuar los anticuerpos. Va a actuar el sistema de complemento y va a actuar las citocinas. Entonces, acá también voy a tener los factores humorales. ¡Wow! Entonces, ¿cuántos van a actuar contra los parásitos? Cuatro. Cuatro actores van a actuar, acuérdense, fagocitos, los citotóxicos, los granulocitos y los humorales, ¿ya? Cuatro. Muy bien, entonces acá tenemos, ¿cómo actúa contra los parásitos? ¿Cuál es el ejemplo que vamos a tener? A la Leishmania, ¿ya? Entonces, acuérdense que para comenzar, ¿no? A entender por ya parasitología, ustedes también están llevando ese curso, acuérdense que los parásitos se dividen en dos grupos, ¿verdad? Los intracelulares, ¿verdad? Los extracelulares, y en este caso, como estamos hablando de la Leishmania, vamos a hablar de los elementos. Ya, entonces, hablemos en los primeros de los protozoos intracelulares, acá estamos en la Leishmania, tiene una respuesta inmune. Pero ¿quiénes acuérdense que iban a actuar acá? A los citotóxicos, ¿verdad? Entonces voy a hablar de los linfocitos TCD8. También voy a hablar de los macrófagos, estos son los fagocitos, ¿verdad? Voy a hablar del TH1. Ah, y ese TH1 pues será la activación, ¿verdad? De este. ¿Y qué me ayudaba el TH1? A controlar la actividad sistémica, ¿verdad? Que esa infección no vaya más allá, ¿no? En el caso, si yo tuviera un helminto, ya que es un gusano, un tipo de gusano, voy a tener pues un organismo extracelular, ya no intra, sino extra, ¿ya? Entonces, ¿quién va a actuar para un organismo extracelular? Ah, vamos a ponerlo con otro color. Aquí va a actuar el TH2. Uy, entonces acuérdate, ¿eh? Para un intra, TH1, para un extra, un TH2, ¿no? ¿Y quién es más? Ya no va a actuar un T citotóxico, acá va a actuar un anticuerpo, ¿ya? En este caso, el IgG. Acuérdate que el IgG se utiliza tanto para alérgenos como para parásitos. Voy a utilizar también a los eosinófilos, ¿ya? Y estos eosinófilos, acuérdense, ayudaban en el control, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a controlar a los parásitos y especialmente al grupo de los helmintos que son los extracelulares. Entonces, acá tenemos un mapa o un esquema, ¿no? Donde vemos justamente la respuesta tanto de un TH1 como un TH2, ¿verdad? Contra una infección intracelular, contra lo que es la Leishmania. Ya, y bueno, hay un ejemplo que pone su doctor en clase, que es acerca de cómo este experimento, ¿no? Para yo poder, porque acuérdense que todo experimento lo han hecho en ratones, ¿ya? Entonces, los ratones han venido, tienen cepas diferentes, de tipos diferentes, pero acá yo he podido ver justamente cómo se da una respuesta a nivel de TH1 y una respuesta a nivel de TH2, ¿no? Entonces, por naturaleza genética, el ratoncito con la TH1 va a desarrollar más, ¿ya? En cambio, si yo lo hablo por una naturaleza que ha sido un poquito más inhibida, voy a hablar del TH2, ¿ya? Entonces, los ratones que tienen más propensión a desarrollar TH1, ¿qué pasa? Se van a recuperar de una infección por Leishmania, porque acuérdate que el TH1 actúa con protozoos intracelulares, como es Leishmania, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo tengo acá a un TH2? Bueno, ayudaría, pero no tanto, porque el TH2, ¿a qué más va a ayudar? A protozoos o a parásitos extracelulares. Ya, chicos, entonces por eso es importante saber la división. ¿De quién estoy hablando? ¿De un intra o de un extra? ¿No? Y obviamente que el doctor le ha puesto este tema de parásitos, porque tú tienes que saber, por parasitología, cuál es, si es un intra o es un extracelular. Entonces también ustedes tienen que darle ahí una repasadita para cuando vean de repente un caso clínico, porque les puede venir en su examen, saber de qué parásito estoy hablando. ¿Ya? Si es intra o extra. Muy bien.
Acá tenemos, ¿no? En el caso del ratón, que ahora experimentó con el TH2, pero acuérdate que el TH2, ¿qué era? Era extracelular, ¿no? Entonces son más susceptibles a la infección de la leishmania. La leishmania va a atacar con más fuerza, porque si bien es cierto, no es su especialidad, ¿no? No es más específico para eso. Entonces, cuando la leishmania infecta al ratón y se va a tener su propagación genética, la respuesta a este hecho va a ayudar, pero no es la más favorable. ¿Ya? ¿Para qué? Porque esto es una infección intracelular. ¿Ya? Por eso es que mucho tiene que ver, acuérdense de la triada: individuo, patógeno y ¿qué cosa? El ambiente. ¿Ya? En el caso de los helmintos, igual. ¿Qué pasa si en un helminto, que era un extra, ¿verdad? Es un gusano que está extracelular, tiene más respuesta TH1? Entonces no le va a hacer nada, ¿verdad? Puede ayudar un poco, pero no va a ayudar a solucionar mi problema. Voy a seguir con la infección, voy a seguir, voy a seguir. En cambio, si desarrolla más lo que es el TH2, ahí sí lo va, ¡pum!, lo va a tumbar al helminto, ¿verdad? Porque el TH2 es más específico para él. Muy bien. Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿no? La respuesta de TH2, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque es buena para los extra. Porque produce una activación a nivel de las células B, facilita la secreción de los anticuerpos, ¿verdad? Y el IgG, acuérdense, es un anticuerpo muy valioso en la sensibilización de los mastocitos y eosinófilos. Por ende, estos mastocitos y eosinófilos van a controlar a los parásitos. Angie, y si me hablas de citocinas, ¿qué citocinas puede ayudar frente a un parásito extra? La interleuquina 4, ¿verdad? Porque esta interleuquina 4 va a actuar en respuesta al TH2. O sea, cada vez que haya TH2, la interleuquina 4 por ahí va a ser como que su amiga que le va a ayudar. Le va a decir, oh, ¿estás TH2? Sí, ya vamos, vamos, nos podemos controlar. ¿Ya? Este TH2 va a ayudar en lo que es la estimulación a la motilidad intestinal. El helminto, acuérdense que es un parásito que está a nivel del intestino. Entonces, lo que va a hacer es ayudar a controlar, a expulsar a ese helminto que está ahí haciéndote daño, que estás retorciéndote de la barriga, que estás con fiebre, que estás con vómitos, ¿verdad? Y lo que hace el TH2 es tratar de eliminarlo, de sacarlo de ahí, ¿no? Entonces, cuando trata de expulsarlo, lo que va a hacer es activar a los macrófagos, ¿ya? ¿Pero de qué tipo? Acuérdense que los macrófagos también habían dos tipos, ¿verdad? El M1 y el M2. El M2, ¿ya? No, porque los macrófagos inflamatorios, ¿ya? Sino aquellos macrófagos que hacen qué cosa? Reparar el tejido, porque esta lombriz ha estado causando daño y ha estado por ahí incubándose, dejando sus huevos. Entonces esa mucosa ya está afectada y lo que tienen que hacer es repararla. Ya reparar, eliminar los restos de la muerte celular y recuperar las condiciones del tejido. ¿Ya, chicos? Entonces, acuérdense, cuando se habla de una respuesta de TH2 frente a parásitos, esta es una, es específica, es esencial frente a gusanos, o perdón, a parásitos o protozoos extracelulares. ¿Ya? ¿Qué más? Ante la presencia de un parásito, ¿qué otro ente del sistema inmune nos puede ayudar? La célula dendrítica. Ya la dendrítica, acuérdate que siempre va a estar porque ella es como si fuera la patrullera de la invasión, ¿verdad? Ella va a capturar información, lleva el ganglio linfático más cercano que ella vea por ahí y le va a decir al linfocito virgen. Esta también es chismosa, pues, ¿no? Le dice, linfocito, hoy mira, en el intestino hemos visto por ahí con mi compadre, así como los policías, no sé si han visto esa serie de policías que están con su café y sus donas, y igualito están estas células dendríticas. Lo que hacen es, le dicen, sí, ha habido un 3612. ¿Qué es eso? Le dice el linfocito virgen porque nunca en su vida ha visto a un helminto porque está en el ganglio, ¿no? Entonces le dicen, no te preocupes, te vamos a llevar. Y lo traen, pues, ¿no? Lo traen al helminto. Y entonces ese linfocito virgen va a ser representado como un TH0, ¿ya? Porque acuérdate que nunca en su vida ha visto nada, ¿no? Y lo que va a hacer es, tiene una producción de lo que son anticuerpos, pero diferente al TH2, ¿verdad? Entonces acá van a actuar otras citocinas como la interleuquina 5, la interleuquina 3. Igualito van a estimular los eosinófilos, estimula las células B que producen a las inmunoglobulinas C y lo que van a hacer es incrementar la permeabilidad epitelial. Pero ojo, sería muy distinto, ¿no? Que yo tenga un TH2 porque el TH2 es de frente, lo elimina.
Pero acuérdate que el sistema inmune no es que trabaje de una única manera. Él siempre busca, ¿no?, sus otras alternativas, porque de alguna u otra forma tiene que ayudar a apagar eso. Entonces no se queda contento con una estrategia, sino busca otras. Acuérdate también esa estrategia del cerebro, ¿verdad? Del sistema nervioso central. Entonces tú tienes que pensar así. El sistema inmune nunca va a actuar de una única forma. Él siempre busca otras formas, ¿verdad? Por eso actúa por factores humorales, por eso actúa por factores fagocíticos, por eso actúa por factores citotóxicos, ¿verdad? Porque siempre busca su plan B, nunca se queda contento con una sola activación, con una sola generación de matanza. Chicos, acuérdense de eso. Muy bien, y acá acabamos la clase hoy día. Acuérdense, lo interesante es entender que todo ese tipo de invasión que voy a tener, ¿verdad? Lo que va a generar es que tenga yo que contribuir al control, a la homeostasis, ya sea por cualquier patógeno. Acuérdate que un virus, una bacteria, un microorganismo, un parásito, ¿verdad? Un hongo, ya todos actúan de forma distinta, pero al final, si te das cuenta, los mecanismos efectores que utiliza el sistema inmune van a ser específicos para sea el tipo, ¿verdad? Y también el lugar, porque acuérdate que el ambiente también tiene relación, ¿ya? Entonces ellos no van a actuar por actuar sobre un patógeno, ¿no? Ellos no van a mandar a todo su equipo, sino que ellos son específicos, ¿no? Y como es un, o sea, ustedes tienen que pensar como que su sistema inmune fuera, pues, un equipo potente, ¿no? Entonces, cuando un líder no va a mandar a todos sus soldados al frente. ¿El qué hace? Busca las soluciones más adecuadas, ¿no? Busca que sus tropas no se gasten, ¿verdad? Porque imagínate, él manda a todos, manda tanto el sistema inmune innato y adaptativo al mismo tiempo. Entonces, puede haber una reacción mucho más agotadora para él, y el momento que tenga que reparar ya se va a quedar sin nada porque ya todo lo mandó. Entonces, usted tiene que pensar así, ¿ya? Por eso es que hay para cada tipo de ente que nos invada o nos cause daño una reacción específica. Eso es lo que tienen que llevarse de la clase de vida. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces terminamos con los mensajes principales, ¿ya? Vamos a hablar, acuérdense, la respuesta inmune frente a los microbios, participan componentes celulares y humorales del sistema innato y adaptativo, obviamente. La respuesta frente a los microbios, que va a involucrar mecanismos efectores que aseguren el control ineficiente de la infección y la recuperación de la homeostasis del tejido afectado. Todo te va a llevar a una recuperación, acuérdate. Nunca te vas a quedar así como que en un estado de acabó la batalla y ahora qué. No. Todo así como hubo fuego, el sistema inmune trata de separar las cenizas, de volver a que todo sea pinky, ¿ya? Para ti. ¿Qué más? En caso de que no se pueda eliminar un patógeno y haya una agronosidad, ¿verdad? Como hemos visto que se puede dar si de repente ese microorganismo evita que sea reconocido, puede provocar un proceso inflamatorio crónico, ¿verdad? Y eso algo, cuando ustedes escuchan el término crónico, eso quiere decir que ya tiene tiempo y no ha habido un avance. O de repente yo vi un avance, pero muy poquito, porque el microbio del organismo sigue haciéndome daño. Entonces, como es algo crónico, ya no solamente está en el tejido, sino que también puede llegar a ser un daño sistémico. Acuérdense de eso. ¿Ya? Los microbios pueden causar daños de periodos de latencia y establecer estrategias de evasión al sistema de respuesta inmune, ¿verdad? O en casos pueden escapar de esta respuesta. Acuérdense que también puede haber un escape de esos bichos, ¿ya? ¿Qué más? El control de bacterias extracelulares va a involucrar a los componentes humorales, a los anticuerpos, a las citocinas, al sistema de complemento, ¿verdad? A los neutrófilos y a los macrófagos, todo porque va a favorecer una respuesta. ¿Entre quién? Entre el TH1, ¿verdad? Que era el que te ayudaba a que no se vuelva sistémico, y el TH17. Pero no solamente hemos hablado de lo que son bacterias, ¿verdad? También hemos hablado de los hongos, hemos hablado de los parásitos. Bueno, siguiendo con lo que son bacterias, acuérdate que provocan una activación inespecífica y pluriclonal de los TCD4. ¿Quiénes provocan esto, Angie? Los superantígenos, ¿ya? Que son proteínas que van a ser liberadas por las extracelulares, porque lo que van a hacer es querer dañar a tu sistema inmune, ¿no? ¿Qué más?
Ah, y cuando se da esto, chicos, ocurre un shock tóxico que se conoce como tormenta de citoquinas. Porque como está tratando de dañar al CD4, que es el auxiliador, lo que va a generar es que tu citocina que está mandando, ¿verdad? Que todos anden bien, bonitos para un lado, para el otro, se desestabilice. Y ese tráfico, esos mensajes que la citoquina trata de ayudarte con sus interleuquinas, ¿verdad? ¿Qué sucede? Hace que todo se vaya en control. ¿Ya? ¿Qué más? Eso es cuando hablo de una bacteria extra, ¿verdad? Extracelular. ¿Y qué pasaría si ahora yo te hablo de una bacteria que es intra? Una bacteria intracelular lo que va a provocar es más respuesta a nivel de ¿quiénes? De los macrófagos neutrófilos y los linfocitos citotóxicos. Porque acuérdate, está dentro de la célula. Ah, entonces acá el CD8 sí va a actuar, ¿no? ¿Y quién más? El TH1 es muy importante porque ayuda en el control. ¿Ya? ¿Y qué más habíamos hablado? Acuérdense, acuérdense, que el patrón frente a un virus, ¿no? Un interferón de tipo 1 y los anticuerpos, ¿verdad? Así como los NK y los TCD8, ¿verdad? Ayudan en lo que es la presentación, o bueno, o participan en lo que es la presentación cruzada de antígenos, ¿verdad? Y también no está de más recalcarles esto. Los virus que incluyen en sus estrategias la inmunoevasión van a producir justamente una maquinaria de procesamiento y presentación de antígenos, ¿verdad? Y ya hemos visto finalmente esto de acá, que es acerca de la respuesta de los hongos, ¿verdad? ¿Quiénes actúan ahí? Señales inflamatorias de los neutrófilos, de los macrófagos, de los linfocitos, ¿no? Y acuérdense que acá también actúa TH1 como TH7. Para terminar, los parásitos. Ah, ellos tenían, dependiendo de qué parásito me invadía, ¿verdad? Si era un intra o si también era un extra. Ah, entonces en el caso del intra, yo ya sabía quiénes iban a actuar, los TH1, ¿verdad? Pero si yo tenía un extra, un helminto, por ejemplo, ¿quién actuaba ahí? El TH2. Y el anticuerpo, la inmunoglobulina, ¿verdad? Y los eosinófilos también, que eran importantes. Y chicos, y ahí hemos acabado la clase del día de hoy.